comenzamos nuestras segundas jornadas que estamos dedicando al tema de la participación. Como curiosidad, antes de empezar, en el papelito de la oración, en el PDF que tenga cada uno con la oración, se dice que esta oración con ella se iniciaba en cada una de las sesiones del Concilio Vaticano II. La oración se atribuye a San Isidoro de Sevilla, a nuestro San Isidoro, y la hemos puesto porque en lo del sínodo, en todos los trabajos, se ha enviado para que la hagamos desde Roma una oración que está inspirada en esa. He quitado alguna expresión, pero es similar. Y la verdad es que no solo se iniciaba el Concilio de los Segundos, sino que se iniciaban todos los concilios, porque entró a formar parte de los dos sínodos, el ritual con que se inicia un sínodo. Igual que existe el rito de la entronización del evangelio, del evangeliario, colocarlo en un lugar presidencial, pues está esta. Bueno, vamos nosotros a nuestro tema. Un tema que es importantísimo porque además el objetivo fundamental del Concilio Vaticano II, de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, fue el fomentar la participación. Participación que tiene una serie de características: externa, interna, plena, consciente, activa y fructuosa. Todos esos adjetivos le puso la Constitución de Liturgia Sacrosanctum del Concilio. Es importantísimo porque es clave. Lo contrario lo describe también el Concilio, lo que existía antes, o al menos lo que se percibía, como una expresión que es terrible: que los fieles no asistan como mudos y extraños espectadores. Mudos y extraños. Ni al fútbol, los que van al fútbol, que no están viéndolo, son mudos y extraños a lo que allí estaba ocurriendo. Y eso es lo que eran los fieles, por lo menos esa es lo que se percibía en la celebración litúrgico sacramental, particularmente en la Eucaristía. Por eso se fomentó la reforma litúrgica. Se hizo esta reforma. Todas las reformas litúrgicas a lo largo de la historia, todas han tenido este objetivo de buscar la participación. De hecho, nosotros partimos de un concepto de liturgia que es el siguiente. Partimos de una definición de liturgia del compendio del catecismo, del 218 del compendio del catecismo, que creo que el compendio está hecho a base de preguntas y respuestas. ¿Qué es la liturgia? Y contesta: la liturgia es la celebración del misterio de Cristo, particularmente del misterio pascual. Y sí. Pues de eso partimos nosotros. La liturgia es la celebración del misterio de Cristo, particularmente del misterio pascual, para la vida de los fieles. Es para eso, para lo que se lo celebra. Y aquí tenemos, digamos, tres conceptos: misterio, todo el misterio de Cristo concentrado en el misterio pascual, que se hace presente en la celebración litúrgico-sacramental para la vida de los fieles. ¿Cómo se hace presente el misterio en la celebración? Por las categorías litúrgico-sacramentales de la anámnesis, del memorial. Luego voy a hablar un poquito más del memorial. ¿Cómo se celebran las distintas dimensiones? ¿Qué son o cuáles son las dimensiones que constituyen propiamente la celebración litúrgico-sacramental? Pues miren ustedes: la dimensión memorial, la dimensión eucarística, la dimensión eulógica. Yo voy a aclarar, perdón, no asustéis por las palabras. La dimensión prosfórica, la dimensión epiclésica y la dimensión coinónica. Toda la celebración está constituida
La participación, por tanto, no tiene absolutamente nada que ver, esto también nos tiene que quedar muy claro en esta jornada, con hacer algo en la ciudad. Hombre, claro que hay que hacer cosas, pero no me refiero a tener un determinado protagonismo como cantor, lector, portero, que hace la colecta, el que barre. Todas esas cosas son necesarias, pero eso no es participar. Participar es llevar mi vida a la celebración para que allí sea tocada por el misterio pascual de Cristo. Tocada, no, transformada. La participación, a ella también le afecta la dimensión sacramental que le afecta a toda la liturgia. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es un signo material. Pongamos un ejemplo claro para entendernos todos: el pan, el vino del Eucaristía. ¿Qué indica una realidad espiritual interna? El pan es el cuerpo de Cristo, el vino es la sangre de Cristo. El elemento material indica una realidad interior que es la verdad. Así, las características de la participación, tal como nos la quería el Concilio, el primer nivel, con el primer nivel que nos tocaba, porque es más inmediato, es que tiene que ser una participación externa. Antes decía el Concilio, no queremos que los fieles sean mudos y extraños espectadores. Pues para empezar, que empiecen a hablar. No va a charlar durante la misa, sino que empiecen a responder, a cantar. No se podía responder ni cantar. Al sacerdote le respondía el monaguillo y solo el monaguillo. Domino Bobico y solo el monaguillo, tu espíritu, tu obra. Una de las cosas que hicieron que se echaron muchísima gente las manos a la cabeza fueron las llamadas misas dialogadas. ¿Qué es eso de la misa dialogada? Porque el cura dijera a todo el mundo, Dominus Vobiscum, y todo el mundo respondiera, et spiritu tuo. Eso era el diálogo. La llamada misa dialogada. Y eso muchos se echan como lo hacen. Tiene que ver por ley, como siempre está hecho el monaguillo. Esta participación externa, que conlleva más cosas, es el signo exterior del sacramento. Correspondiente al pan, al vino, al agua del bautismo, etc., por la participación tiene signo externo, que son los gestos, que están sentados de pie de rodillas, son las palabras, los cantos de la celebración, los diálogos, en el caso de la plegaria eucarística, que es lo que a nosotros nos toca, el diálogo inicial, Señor, esté con vosotros, con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En el caso de la plegaria eucarística, los otros gestos son estar de pie durante toda la plegaria eucarística, menos durante la consagración, que se está de rodillas. El canto del santo y del bendito, el canto de la aclamación memorial después de la consagración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y el amén final, el solemne amén final, que cierra la plegaria. Así que los fieles externamente participan: diálogo inicial, canto del santo y bendito, aclamación después de la consagración y amén final. Y también la participación a través del silencio. El silencio no es que ahora dejamos de celebrar. Ustedes saben que el silencio hay dos cosas. El que calla, otorga. Y hay otro que dice, el que calla es que simplemente no dice nada. En el caso litúrgico es el que calla, otorga. Está diciendo que sí a lo que el sacerdote está hablando. Porque además, el sacerdote lo está haciendo en nombre de Cristo y de toda la Iglesia. Que también es un signo, un sacramento de la Iglesia, la comunidad cristiana allí reunida, sean 100, 200, sean 20, sean 30. El silencio es aquella actitud por la cual yo hago mío lo que se está diciendo en mi nombre.
primer signo de la acción del Espíritu Santo que está provocando en mí las actitudes que se producen durante la plegaria eucarística, de memoria, de acción de gracia, de ofrenda, de invocación del Espíritu, de comunión. Y esto es lo que provoca mi participación interior. Estamos hablando del signo externo, el pan, la participación externa a través de los gestos, de las palabras, canto y el silencio. La participación interior indica lo espiritual, lo que comprendemos, lo que vivimos, lo que expresamos a través de las palabras que decimos. Son, en este caso, esas dimensiones que el Espíritu Santo, mientras estamos en silencio, quiere suscitar en nosotros y que efectivamente se suscitan si nosotros nos dejamos trabajar con el Espíritu. Cuando es externa y es interna, entonces plena, la plenitud se refiere también, antes de la misa no sé cómo lo daba, prácticamente. Es más, se daba más la comunión fuera de la misa que durante la misa. De hecho, yo no sé si habéis observado algunos carteles de cofradía que estamos, casi tenemos la cuaresma encima, y ya hay hermandades que han empezado a anunciar los cultos, cuando hay los cultos de las hermandades, fijaros. Y muchas veces antes de la función principal dice, misa de comunión general. Pues tenían que confesar para comulgar en esa misa. De hecho, en la misa generalmente no se comulgaba. La participación plena en el sacramento de la Eucaristía es estar durante toda ella y comulgar efectivamente. Si no se llega a la comunión, no hay una participación plena. Que sea activa, lo que estamos diciendo, en los gestos internamente, consciente y fructuosa. La fructuosidad depende de la acción del Espíritu y la disposición nuestra. Para ello, para que se dé esta participación, tiene que haber correspondencia entre lo que yo vivo en mi vida, lo que yo llevo interiormente a la Eucaristía y lo que expreso exteriormente a través de los signos previstos por la liturgia para mi participación, lo expreso en la celebración. ¿Vale? Esto es lo que me permite a mí llevar mi vida a la celebración para que al ponerse en contacto con el misterio sea transformada, santificada y se convierta en gloria a Dios. Hecha esta introducción general a lo que vamos a decir, ¿qué formas hay de participación en la plegaria eucarística? Ya sabemos que la celebración de la misa, la segunda parte, lo que le llamamos liturgia eucarística, está ordenada según las palabras y los gestos de Cristo en la última cena. El Señor tomó el pan, el cáliz, y tenemos el rito de la presentación de la ofrenda. El Señor dio gracias y tenemos la plegaria eucarística. Eucaristía en griego significa acción de gracia. Plegaria eucarística significa plegaria de acción de gracia. Señores de los rodeos, pero levantemos el corazón, tenemos una palabra de demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, es verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, es una plegaria de acción de gracia. El Señor partió el pan y el sacerdote hace la acción del pan y el Señor lo dio a sus discípulos y el sacerdote lo da a los fieles, el rito de la comunión. Entonces, toda la estructura, toda la secuencia ritual de la liturgia eucarística, presentación de ofrenda, ofertorio, plegaria eucarística, fracción del pan y rito de comunión, se deriva de los gestos y de las palabras del Señor en la última cena. El sentido teológico de todo este conjunto de la segunda parte de la misa es que en la última cena el Señor instituyó el sacrificio y el convite pascual, por medio del cual el sacrificio de la cruz se hace continuamente presente en la Iglesia, cuando el sacerdote que representa a Cristo realiza lo mismo que el Señor hizo aquella noche y encargó
que se realizara. Hacer esto en conmemoración. El relato de la institución y la consagración con las palabras y gestos de Cristo, se realiza el sacrificio que el mismo Cristo instituyó en la última cena bajo la especie del pan y del vino, ofreció su cuerpo y su sangre y se lo dio a los apóstoles en forma de comida y bebida y les encargó perpetuar ese mismo misterio. Así, el mandato de Cristo, haced esto en conmemoración mía, no se realiza miméticamente, no hacemos un mimo de lo que nos mandó hacer Cristo, sino sacramentalmente. Y lo hacemos en tres secuencias rituales, en realidad son cuatro, tres, la más grande, presentación de la ofrenda, plegaria eucarística y rito de comunión. Esto es lo que es el rito. Pero la pregunta siempre está la siguiente, en realidad, ¿qué fue lo que nos mandó celebrar el Señor en memoria suya? ¿Que hiciéramos el rito del pan y del vino? ¿O que hiciéramos lo que ese rito significaba que él hizo? Más bien, esto seguro, que componiendo los mismos ritos que puso él, pan, del vino y todos los demás estos, esos ritos hicieran, significaron para nosotros lo mismo que significó para él. Por eso nos vamos a centrar exactamente en la plegaria eucarística, que es el centro y la cumbre de toda la celebración. Es una plegaria de acción de gracia, insisto, eucaristía significa acción de gracia, y de consagración. Ella contiene los elementos fundamentales que configuran la acción litúrgica y, por tanto, contiene los elementos fundamentales que constituyen lo que el Papa Benedicto XVI llama el existencial litúrgico y que nosotros eso lo entendemos por la espiritualidad litúrgico-sacramental. También lo llama Benedicto XVI la forma eucarística de la vida cristiana. Cuando se empezó a hablar de participación, empezó a hablar San Pío X, que ya lo vi. No lo vi demasiado, sino el conjunto, considerando el conjunto de la historia de la Iglesia, y este año yo veo menos que nunca, pero ninguno de los que estamos aquí estábamos vivos cuando habló el Papa San Pío X, el Papa de la primera comunión, de los niños. La primera comunión en edad escolar, la de los niños desde el Papa San Pío X. Antes hacía la primera comunión un poquitín más mayor que todo. Y esto es del siglo pasado. Bueno, este Papa dijo, los fieles deben de participar en la misa para que beban en ella la espiritualidad verdaderamente cristiana. El espíritu verdaderamente cristiano. Una frase que repite el Concilio. Pues eso es lo que estamos diciendo. A eso que decía San Pío X lo llama Benedicto XVI el existencial litúrgico, o llama también la forma eucarística de la vida cristiana, o la espiritualidad litúrgica que decimos nosotros. Entonces, esto significa que las dimensiones de la plegaria eucarística tienen que estar en mi vida. Las tengo yo que vivir. Y si la plegaria eucarística es el vértice de la celebración, la cumbre, sus actitudes tienen que ser la cumbre de mi vida cristiana. Por lógica, pues vamos, primera dimensión, la dimensión anamnética o memorial. Ahí lo tenéis en el esquema, en el punto 2. La Ordenación General del Misal Romano, cuando describe la anamnesis, la describe de esta manera. Anamnesis, la Iglesia, al cumplir este encargo que a través de los apóstoles recibió de Cristo, Señor,
realiza el memorial del mismo Cristo, recordando principalmente su bienaventurada pasión, su gloriosa resurrección y ascensión al cielo. Esto es una parte literaria y una categoría fundamental de la plegaria eucarística, la anamnesis o memorial, que surge inmediatamente del mandato de la última cena. En la última cena dijo el Señor: haced esto en mi anamnesis, en conmemoración mía. Haced esto como mi memorial. Vamos un momento al texto de la plegaria eucarística, que os dije ayer que os lo leyera y que lo iba a preguntar, y os lo voy a preguntar ahora el primer texto. Consagración del vino. Tomad el este cáliz de vosotros para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. ¿Cómo sigue el sacerdote? Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, hasta ahí llega. Eso es el memorial. Le estábamos diciendo al Padre: ay, Padre, santo eres, verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso, Padre, te pedimos que mande el Espíritu Santo sobre el pan y el vino, porque tu Hijo, Padre, en la noche que iba a ser entregado, tomó pan y nos dijo, tomó el cáliz y te dio gracia y nos dijo, y terminamos diciendo las palabras del Hijo: haced esto en conmemoración mía. Y le volvemos a decir al Padre: así fue, Padre. Es decir, mira, Padre, estamos haciendo lo que tu Hijo nos mandó. El así pues significa que estamos cumpliendo el mandato que Cristo nos mandó. La Eucaristía no es un complemento del acontecimiento Cristo y en especial del acontecimiento de la cruz, ni tampoco es su prolongación, ni tampoco es su mero recuerdo. La Eucaristía, como toda la liturgia cristiana, no solo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, sino que al recordarlo los actualiza, los hace presente. Esto es lo fundamental. Este concepto de anamnesis o de memorial lo hemos heredado de nuestros hermanos mayores, los judíos, está el memorial bíblico también, y lo que significa es que el acontecimiento recordado se hace presente ahora, aquí y ahora. Recordad la última cena, las cenas pascuales de los judíos. También la última cena del Señor fue una cena pascual. En la cena pascual de los judíos hay un niño. Tiene cabello. Si no, pues ya, cuando esté un poquito más mayorcito, si no tenemos un niño, que le pregunta al papá: papá, ¿por qué esta noche es diferente de todas las otras noches? Y le contesta el padre: esto el año pasado, una vez que mi padre fue un arameo errante. Y yo estuve esclavo en Egipto. Y el Señor me sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. El Éxodo ocurrió 20 siglos antes de Cristo. Más 20 siglos que llevamos, esto lo dijo el judío el año pasado, 40 siglos después. Pero lo dice como el que lo ha vivido. Mi padre fue a mi parte y yo estuve en Egipto y a mí me sacó el Señor de Egipto. Pues esa misma concepción, al recordar el acontecimiento del Éxodo, él cree que es actual para él. Pues nosotros, al recordar el memorial, al hacer el memorial de la muerte y resurrección, creemos que la muerte y la resurrección de Cristo se hacen actualmente presentes. El acontecimiento del misterio pascual de Cristo se actualiza, se celebra, no se revive. No es que ahora lo vamos a sacrificar, no, es que el sacrificio de Cristo de entonces se hace presente ahora, aquí para nosotros. Son las celebraciones las que se repiten. En cada una de ellas tiene lugar la acción del Espíritu Santo, que es el que actualiza ese misterio. El misterio que se hace presente en la celebración por medio de la modalidad litúrgica
primordial, que se llama cicarón en hebreo. Es la memoria que actualiza y hace presente el acontecimiento memorable. San Pablo, al instituir, al transmitir en la primera carta a los Corintios el relato de la cena, lo dice por dos veces. Después de las palabras del pan, dice Cristo: haced esto en conmemoración mía. Después de las palabras sobre el vino, esto solo lo trae San Pablo, los otros evangelistas, que esto solo lo dice mal. Pero San Pablo por dos veces. Después de las palabras sobre el vino, haced esto en conmemoración. Y añade una frase que os suena mucho: porque cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Anunciarla es hacerla presente, como estamos diciendo. Pues esto nos constituye a nosotros los cristianos, que hacemos presente la muerte del Señor hasta que Él vuelva. ¿Y por qué os suena esta frase? Porque es donde está inspirada lo que se contesta inmediatamente después de la consagración del vino. Este es el sacramento de nuestra fe. Las tres cosas de San Pablo. Más claro, agua. Por cierto, os he dicho que el memorial estrictamente hablando es el que hace el sacerdote. Pero con esta aclamación de los fieles, es toda la iglesia, representada por la iglesia aquí ahora reunida, 3, 3, 20, 20, un millón en una visita del Papa a un país, un millón, la que hace el memorial, anunciando su muerte, proclamando su resurrección hasta que Él vuelva. Lo que pasa es que en vez de decir, como San Pablo, hasta que Él vuelva, lo hemos cambiado. Ven, Señor Jesús. Lo hemos hecho la cena. Maranatá. Una de las características, pues, la característica esencial de la plegaria eucarística es ser memorial, ser anámnesis. Miren ustedes, la primera parte de la plegaria de acción de gracias también contiene memorial, porque vamos recordando las acciones de Cristo en Navidad a Navidad, en Cuaresma, que fue al desierto, el día del bautismo del Señor, que Juan se metió en el Jordán allí para bautizar, para ser bautizado por Juan, el día de la ascensión, y así sucesivamente. Vamos recordando los acontecimientos que nos salvaron. La definición de liturgia. La liturgia es la celebración del misterio de Cristo, principalmente del misterio pascual. Pero a lo largo del año litúrgico vamos recordando los distintos misterios de Cristo. Para no hacerlo todo. Todos los misterios, una misma celebración que alargaría mucho. Pues lo primero que tenemos los cristianos es que tomar rabitos de masa. Tenemos que tener memoria. Memoria de los acontecimientos que nos salvaron. Y memoria de los acontecimientos que Dios ha hecho con nosotros en nuestra vida. Tú quieres tener espiritualidad eucarística, tú quieres tener forma de vida cristiana, tú quieres tener el existencial litúrgico, tú quieres participar de la plegaria eucarística, pues lo primero que tienes que hacer es ir recordando todas las veces que Dios ha intervenido en acontecimientos salvadores. En la Biblia y fuera de la Biblia. Fuera de la Biblia me refiero en todo el Antiguo Testamento, en todo el Nuevo Testamento y en todo el caminar de la Iglesia hasta el momento antes de entrar en el templo a celebrar. Sí, recordar los acontecimientos salvadores en la Virgen María, en nuestros hermanos los santos, en nosotros, en nuestra vida, en cada una de nuestras vidas. El Papa Francisco dice: la memoria es una dimensión de nuestra fe que podríamos llamar deuteronómica, en analogía con la memoria de Israel. Jesús nos deja la Eucaristía como en memoria cotidiana de la Iglesia, para que nos acordemos todos los días de la Pascua. La alegría evangelizadora, porque el Papa siempre tiene en la cabeza la evangelización,
siempre brilla sobre el trasfondo de la memoria agradecida. Hombre, conviene que yo anuncie al mundo todo lo que Dios ha hecho por salvarme. Así se convierte la memoria en evangelización y memoria agradecida. Dice, es una gracia que necesitamos pedir, dice el Padre. Los apóstoles jamás olvidaron el momento que Jesús les tocó el corazón. Señores, la fe se produce por un encuentro personal con Cristo. Eso nos lo dijo Benedicto XVI, que yo lo voy a sabía una carta. Sabe, como también. Sabe. La fe se produce por un acontecimiento personal de Cristo. En los apóstoles, en el Evangelio de San Juan, los apóstoles recuerdan el momento en que fueron llamados. Dice San Juan, serían las 4 de la tarde, alrededor de la hora de cena. ¿Ustedes os acordáis de cuando Dios os tocó el corazón? Y yo lo para mirar, rabito de pasa. Lo que estaba diciendo antes, tenemos que tener memoria de los acontecimientos salvíficos, de todo, también de lo que ha hecho con nosotros. Junto con Jesús, la memoria nos hace presente una verdadera nube de testigos, todos los que han sido testigos de la acción de Dios. El creyente, dice el Papa, me río con una expresión de muy argentina, el creyente es fundamentalmente memorioso. No olvida, dice, sino que se acuerda. Y además, al recordar, esto te empuja a anunciar. La anamnesis nos hace caer en la cuenta de la acción de Dios en la historia de la salvación, el misterio. Lo tenemos resumido en la profesión de fe, en el credo, por la que damos gracias en la Eucaristía, y en ella se hacen presentes las acciones de Dios para que lleguen a nosotros, para que esos acontecimientos sean salvación en acto ahora para mí, la celebración, para que vivamos nuestra vida como los que han sido injertados en esta historia de la salvación, para que seamos santos e irreprochables, para que vivamos una vida de fe, y esa vida la testimonio. Segunda dimensión. Dimensión eucarística y eulógica. Uy, qué gana de decir palabrota. Ya hemos dicho que Eucaristía significa acción de gracias. Eulogía significa bendecir. ¿Por qué estos dos verbos? Por una razón muy sencilla. Porque en los relatos de la institución de la última cena, ustedes saben que lo trae San Mateo, San Marcos, San Lucas y la primera carta a los Corintios. San Juan nos trae el relato de la institución de la última cena. Lo ha cambiado por el lavatorio de vino. ¿Acordad? Pues se utilizan, dependiendo del evangelista, un verbo u otro, y a veces utilizan los dos. El Señor tomó el pan, dio gracias, y otros dicen, te bendijo, y otros dicen, dio gracias y te bendijo. Dicen los dos. Entonces, en las plegarias eucarísticas, en los textos que están en el misal, tenemos los dos. Dio gracias, han hecho en realidad lo mismo. En la primera plegaria eucarística están los dos, en la segunda y en la tercera. Creo que hay uno, te dio gracias, y en la cuarta vuelven a estar otra vez los dos. Pero nosotros sabemos que son las dos dimensiones. Dar gracias y bendecir. Y la definición la tenéis ahí en el número 3 del esquemita, la definición que nos da la ordenación general del misal romano. Acción de gracia que se expresa sobre todo en el prefacio, ahora os diré lo que es el prefacio, en la que el sacerdote, en nombre de todo el pueblo santo, glorifica a Dios Padre y le da las gracias por toda la obra de la salvación o por alguno de sus aspectos particulares según la variante del día, festividad o tiempo. El prefacio es la parte que dura desde el diálogo, el Señor dijo con vosotros, levantemos el corazón, tenemos que levantar la democracia, el Señor nuestro Dios, que nos trae, hasta el santo exclusivo. Esa parte es lo que le llamamos prefacio, que es simplemente una acción de gracia.
En verdad es mucho necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, por, y ahora viene la variante del esto que hemos dicho, del día, festividad o tiempo litúrgico. Y termina con una fórmula más o menos parecida, por eso con los ángeles, arcángeles, los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, proclamamos sin cesar, santo, santo, santo. Eso es verdad, que es la acción de gracia. Tanto la institución de la misa por parte de Jesús nuestro Señor como la anamnesis de su acción salvífica acontecen en un acontecimiento de acción de gracias. Fíjense ustedes, el Señor no era tonto. Es más, era mito. Él sabía, el Jueves Santo, sabía lo que iba a suceder el viernes. Y sin embargo, la institución de la misa ocurre en una acción de gracias, no en una lamentación. Ay, Pedro, Juan, Judas y los demás, lo que me lo pasa mañana. Ocurre en acción de gracias. Siempre. Esto además los judíos lo llevan en la masa de la sangre, el dar gracias. Y nosotros también. Y nosotros tenemos que llevarlo. La gratitud, el agradecimiento, el dar gracias es la actitud criatural básica del ser humano ante Dios. El que hace pasmado lo primero. Que los fenomenólogos de la religión le llaman los tremens y los fascinantes. Y después, cuando ya te das cuenta de quién es Dios y de quién eres tú, surge la acción de gracia. En primer lugar, por habernos creado. Fijaros que esta actitud la llevamos tan dentro que ante un paisaje inmenso, sea bonito, ante el mar, cosas inmensas, no producen estas actitudes, estas sensaciones. En la historia de la salvación, la acción de gracia expresa con la mayor claridad la actitud de pura recepción de los hechos y dones salvíficos, que esto nos da a Dios sin absolutamente merecerlo. Alabanza y acción de gracia representan un elemento fundamental, o mejor dicho, el elemento fundamental de la bendición judía de la misa y de la liturgia judía de la Pascua. Por eso decía que esto lo lleva a los judíos, la masa de la sangre. Eulogía, bendecir, y Eucaristía, dar gracias, pertenecen constitutivamente a la institución de la Eucaristía por Jesús en la última cena. Por tanto, es posible que la palabra Eucaristía se utilizara ya muy pronto para referirse al conjunto de la celebración. La primera expresión fue fracción del pan. La primera, que ya lo tenemos identificado en los hechos de los apóstoles. Pero es mucho más que probable que inmediatamente se utilizara esta palabra, Eucaristía. Desde los tiempos iniciales de la fe hasta la fecha, la celebración de la Eucaristía comienza en sentido estricto con la invitación democracia al Señor nuestro Dios. Por cierto, el Señor esté con vosotros y levantemos el corazón, eso ha fluctuado a lo largo de los siglos. Ha estado, no ha estado, ha estado, no ha estado, pero el gratias hagamus, domino de nostro, sobre todo el gratias hagamus, demos gracias al Señor nuestro Dios, eso ha estado siempre. Así empieza. Para continuación, proclamar, conmemorar en acción de gracia los acontecimientos salvíficos. Es un sacrificio, la Eucaristía, de acción de gracias por toda la obra de la redención. Señores, para no alargarme demasiado, ya me estoy pasando yo de hora, para no alargarnos, tenemos que dar gracias por todos los datos de la creación, por todo lo que ha hecho, y por todos los datos de la redención.
Decía el Papa Francisco que un cristiano, para un cristiano, lo indispensable es que tiene que tener la certeza de que Dios lo ama. El mundo se ha creado para ti. Cristo ha muerto y ha resucitado por ti. De que Jesucristo lo ha salvado. De que su amor tiene siempre la última palabra. Esto tenemos que llevarlo muy dentro. Y dice el Papa, ante tanta belleza de que Dios me ama, muchas veces sentirá el cristiano en su vida que no le da gloria plenamente. Que tengo que darle más gracia. Que tengo que darle más gloria. Y deseará sinceramente responder mejor a un amor tan grande. Y se responde con el agradecimiento y se responde contando lo que Dios me ha hecho a mis hermanos, siendo misionero. Memorioso, acordándonos de las obras salvíficas, y que esta memoria produzca en nosotros la bendición, la acción de gracia, la eulogía y la eucaristía. Siguiente dimensión, la dimensión profórica de ofrenda o de oración. Como veis, siempre ponemos una palabra en castellano y una en griego. Memorial, anamnesis. Acción de gracia, eucaristía. Bendición, eulogía. Siempre. Ahora, ofrenda o prósfora. Sobre esta dimensión, que es importantísima, dice el número 79 de F de la Ordenación General del Misal Común. La Iglesia, especialmente la reunida aquí y ahora, ofrece en este memorial al Padre, en el Espíritu Santo, la víctima inmaculada. La Iglesia pretende que los fieles no solo ofrezcan la víctima inmaculada, sino que aprendan a ofrecerse a sí mismos y que de día en día perfeccionen con la mediación de Cristo la unidad con Dios y entre sí para que finalmente Dios lo sea todo en todos. Ya hemos dicho que la Eucaristía es el cumplimiento del mandato del Señor en la última cena, hacer esto en conmemoración mía, y nosotros lo cumplimos celebrando el memorial de su sacrificio, y al celebrar el memorial, el misterio, sacrificio de la cruz, se hace presente en la celebración. Al hacerlo, ofrecemos al Padre lo que Él mismo nos ha dado. Le ofrecemos los dones de su creación. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea, Señor, por este vino, que se convierte por el poder del Espíritu Santo y por las palabras de Cristo en el cuerpo y la sangre del mismo Cristo. Así Cristo se hace real y misteriosamente presente, sacramentalmente presente. La Eucaristía es sacrificio de acción de gracia y sacrificio de alabanza, y es actualización y ofrenda sacramental del único sacrificio de Cristo, el de su muerte en la cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz, esto es clave que lo entendamos. Nosotros no decimos que es sacrificio solo porque, ay, pobrecito, cuánto sufrió el Señor en la cruz. Que sí, sufrió muchísimo, porque era el instrumento de tortura más perfeccionado. No, nosotros decimos que es sacrificio porque es el culmen de toda una vida hecha sacrificio. Sacrificio viene de sacrum facere, de hacer sagrado. Esto algunos ya me lo habéis escuchado en más de una persona de los que estáis aquí presentes, pero es necesario que lo digan. En el origen, todos los sacrificios, en todas las religiones, perdón, hay sacrificio. En el origen está el que yo me entregue a Dios, el que me una con Dios. Los sacrificios más antiguos y más bárbaros lo hacían a través del suicidio. Yo me sacrifico, me mato para entrar en contacto con Dios. Como eso es tan feo, cojo a un suplente, cojo a un prójimo y lo sacrifico a él en mi nombre.
Esto también está muy feo. Las religiones más avanzadas lo que hicieron fue sustituirme a mí, sustituir a mi prójimo por un animal. Dependiendo ya de la religión, hay muchos tipos de animales. Generalmente son animales en contacto con el hombre, animales domésticos. Sobre el cual hay un rito de transferencia para identificarme con él, generalmente una imposición de mano. Y lo mato. Lo ofrezco a Dios en mi lugar, pero representándome a mí. La crítica en el Antiguo Testamento de todos los profetas es, señores, escoged sacrificio, me engañéis, porque en vez del mejor cordero de vuestro rebaño, cogéis al más malo, y esto le traeréis a Dios, esto le va a agradar, el que tú no quieres. Y segundo, y principal, oye, entrar en comunión conmigo significa vivir como yo quiero. Y tú vives de otra manera distinta. Por eso yo no quiero tus sacrificios ni ofrendas. Porque tú vives de otra manera. Y ahí tenemos un salmo que probablemente conocemos todos, se proclama el día de la encarnación del Señor y otros días más. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas. En cambio, me has abierto el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Lo quiero, Dios mío, y llevo tu ley en las entrañas. Tú no quieres sacrificio ni ofrenda, pero me has abierto el oído para que escuche tu palabra. No pides víctima expiatoria, entonces yo digo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Yo escucho la palabra de Dios y la cumplo. ¿No? Esos son los sacrificios que Dios quiere. El que se llama sacrificio espiritual. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, coge este salmo y dice, esto es lo que hizo Jesucristo desde su entrada en el mundo, que dijo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y en virtud de esa ofrenda somos todos santificados. Empezó la Virgen. El angelito, van a ser de ti el santo, ¿eh? ¿Cómo va a ser eso? Pues eso de manera complicada. Aquí está tu esclava, hágase en mí según tu palabra, que se cumpla en mí tu voluntad. Y el Señor, está harto de decirlo en el Evangelio, yo he venido a hacer tu voluntad. A mí, Jesús, que están ahí tu madre y tus hermanos. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Se van los discípulos a comprar comida, viene el Señor, come algo. Yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Dice uno de los discípulos, alguien le ha dado de comer. Y ya tiene que aclarar eso. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre y llevar a cabo su obra. Otro momento en el Evangelio. Para mí, lo que a mí me engorda, lo dice de otra manera, pero yo lo voy a hacer. Es hacer la voluntad del Padre y llevar a cabo su obra. De lo que yo vivo. Esa cumplir continuamente la voluntad del Padre, desde el momento del nacimiento, fue lo que lo llevó a la pasión y muerte. Por eso toda la vida es sacrificial. Pero además sacrificio perfecto, porque ahí el bicho. En este caso, la víctima era él. Y no estaba vacío el sacrificio, estaba lleno. Porque él se había hecho continuamente la voluntad del Padre. No era como los otros que habían cogido un cordero y el que el cordero no significaba. Toda la vida de Cristo fue oración, sacrificio, prófora al Padre. Haced esto en conmemoración mía. ¿Qué significa? Que cuando yo llevo el pan y el vino al altar, cuando yo voy a misa, yo lleve el sacrificio de mi vida, que consiste en haber hecho la voluntad del Padre cada día. Hay hermanos nuestros cristianos que ahora mismo están siendo martirizados, están siendo sacrificados y los matan por ser cristianos, el colmo del sacrificio.
Nosotros, los que pertenecemos a hermandad y cofradía, juramos defender la fe en la protección de fe de la función principal hasta derramar la última gota de mi sangre, si preciso fuere, por defender. Pero yo también, cuando me encuentro con el malaje entre el tercero B en el ascensor, lo saludo y le hago una sonrisa. Y tiene el mismo valor de derramar la última gota de mi sangre si preciso fuera. Porque lo hago por cumplimiento de la voluntad del Padre. Porque Él nos ha dicho, amaos unos a otros como yo os he amado. Ciertamente, el derramar la sangre es más denso, hay más densidad, pero la voluntad es la misma, que darle una sonrisa al malaje del tercero B. Pues yo llevo la sonrisa del tercero B, la que más cuesta, la sonrisa a mi marido o a mi mujer, a mi niño que me tiene un harto, a mi padre que no vea, que no es quien lo aguante, a los compañeros del trabajo. Estos son nuestros sacrificios de diario. Estos. Y esos son los que yo llevo a la misa. Y entonces estoy haciendo en conmemoración de Cristo lo mismo que Él hizo. Y estoy dispuesto, por supuesto, a que me claven en la cruz, a derramar la última gota de mi sangre, o si voy a misa, que pongan una bomba porque estoy en un país islámico y nos manden a todos abiertos. Lo mismo, pero la voluntad es la misma que la de Cristo. Yo quiero hacer en mi vida, en cada momento, la voluntad del Padre. Por eso, la Eucaristía es el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Iglesia. Siempre. Siempre. Es más, el pan y el vino son nuestros, que no se nos olvide. Y sobre eso, dice el Señor, aquí en este cacho de pan está la sonrisa al tercero de aquel, a su suegra que la aguanta al otro, a aquella con la mujer, con el niño. Esto es mi cuerpo. En las gotitas de sangre disueltas en el cáliz están también nuestra vida. Y dice Cristo, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Así se convierte en el sacrificio de Cristo y de la Iglesia. Y ese sacrificio es ofrecido al Padre. Y dice el Padre, qué buen sacrificio va a traer el niño. La Iglesia participa en la ofrenda de su cabeza. Iglesia que es el cuerpo de Cristo. Con él, ella se ofrece totalmente. Se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace el sacrificio de los miembros de su cuerpo. El número 1368, contando 1368 del Catecismo. Citando a la Lumen Gentium. La vida de los fieles. Escuchad, ahora repito el numerito para los que leen. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda y así adquieren un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. El cristiano está pues llamado a expresar en cada acto de su vida el verdadero culto a Dios. Y de ahí, esto lo dice el Papa Benedicto XVI, toma forma la naturaleza intrínsecamente eucarística de la vida cristiana. Porque la Eucaristía es el cuerpo entregado, la sangre derramada de Cristo. Yo al comulgar y unirme, es Luis entregado, Luis derramado, en cada momento, en cada uno de los momentos de mi vida. La Eucaristía me hace. Por eso,
Le llamaba Benedicto XVI de esa forma tan bonita la forma eucarística de la vida cristiana. No es que se nos ponga cara de hostia, es que se nos pone cuerpo de hostia. Nos convertimos, como dice la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 1, en hostia viva, santa, agradable a Dios. Nos convertimos. Porque de lo que se come, como dice el refrán, se cría. Y comemos el cuerpo de Cristo entregado para ser cuerpo de Cristo entregado. Decíamos ayer que el fundamento de la participación es participar en el sacerdocio de Cristo. Señores, ¿qué forma quieren ustedes más de participar en el sacerdocio de Cristo? Ser sacerdotes como Cristo. En su sacerdocio consistió en ofrecer su vida al Padre, cumpliendo su voluntad permanentemente hasta la muerte. Nosotros consiste en cumplir la voluntad del Padre permanentemente hasta derramar la última gota de sangre, si preciso fuere, o hasta el último aliento que yo tenga. Y además esto lo voy alimentando cada 8 días de misa en misa, porque me estoy alimentando de ello por la Eucaristía y lo estoy creando. Yo no sé si está ya la luz por aquí. ¿No están? ¿Sí están? Entra, Raúl, que no te veo. ¿Me permitís 5 minutos más? Para que le dé la dimensión de mi iglesia. Bueno, ¿qué es la epíclesis? En vez de, lo tenéis ahí en el número 79, epíclesis tenemos dos en la plegaria eucarística, es la invocación al Espíritu Santo. Santo eres verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús. La invocación al Espíritu Santo, con al Padre, para que mande el Espíritu Santo sobre el pan, para que se transforme en el pan y el vino, para que se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y después de la consagración tenemos otra. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Viene el Espíritu Santo sobre el pan para que se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo. Viene el Espíritu Santo sobre los fieles para que estos se conviertan en el cuerpo místico de Cristo. De tal manera que la plegaria eucarística tercera, que no es la que he puesto la segunda, pide que se transforme el pan y el vino en el cuerpo y la sangre entregado de Cristo y dice, y que venga sobre los fieles que se transforme, que nos transforme en ofrenda permanente, para que yo sea Luis entregado, Luis derramado. Nos convertimos nosotros mismos en ofrenda viva. En la liturgia del Espíritu Santo es el pedagogo de la fe del pueblo de Dios, el artífice de las obras maestras de Dios, que son los sacramentos de la nueva alianza. Dice el catecismo que el deseo y la obra del Espíritu en el corazón de la Iglesia es que vivamos la vida de Cristo. Ese es el deseo del Espíritu. Bueno, el Espíritu todo lo que toca lo convierte en Cristo, ¿eh? Habló con el Espíritu de lo que decimos en el credo, ¿eh? El Espíritu de Dios desde el Padre y de con el Padre mío, el digno de mi madre, la vida y gloria, y que habló con los profetas. Cuando habla con los profetas, estos profetizan a Cristo. Viene sobre la Virgen María, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer viene sobre María y nace Cristo. Viene en el Jordán sobre Cristo y este empieza la vida pública. Viene en Pentecostés sobre los apóstoles que estaban todos asustados y enterrados y estos empiezan a predicar a Cristo. Viene sobre el pan y el vino y este se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Viene sobre nosotros en el bautismo, en la confirmación y todos los domingos en misa y nosotros nos convertimos en Cristo para que vivamos la vida de Cristo. Hace el favor de no resistirse, hombre. Yo también me lo digo a mí. Deja que el Espíritu nos transforme en Cristo.
tenemos que dejar. Tenemos que ser epiclésicos, invocando todo el día al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, para que nos transforme en Cristo. Dice el Catecismo, cuando encuentra en nosotros la respuesta de la fe que la ha suscitado, entonces se realiza una verdadera cooperación. Miren ustedes, hay cosas en el Catecismo que me dejan absolutamente pálida. De manera que cuando el Espíritu Santo viene y me encuentra una respuesta, que él mismo ha suscitado la respuesta, se produce una cooperación entre el Espíritu Santo y yo. Cooperamos con el Espíritu Santo, con Dios. Pero me deja pasmado que nuestra obra sea común a la del Espíritu, ¿eh? Por ello, la liturgia viene a ser la obra común del Espíritu Santo y la Iglesia. Esto está en el Catecismo en el 1091. Y en el 1108 dice, es más, en la liturgia se realiza la cooperación más íntima entre el Espíritu Santo y la Iglesia. Y todo es para que nosotros seamos Cristo. Siempre. El 1111. El 1101, perdón. Dice, a través de las palabras, las acciones y los símbolos, las palabras, las acciones, los símbolos, que constituyen la trama de una celebración, el Espíritu Santo pone a los fieles y a los ministros en relación viva con Cristo. El Espíritu Santo actúa a través de nuestras palabras, de las del cura y de los fieles, a través de los hechos, las procesiones, estar de pie, de rodillas, sentado, a través de los símbolos, el pan, el vino, el agua, el aceite, todo lo que constituye la trama de una celebración. Y no, a través de eso nos pone en relación viva con Cristo. Esto es tremendo también. Porque están actuando dos personas de la Santísima Trinidad en ese momento, el Espíritu Santo y el Hijo. A través de cosas tan sencillas como, y con tu Espíritu, te rogamos, oye, no. Una espiga adorada por el sol. Palabras, cantos, gestos. A fin, con relación viva con Cristo, a fin de que puedan hacer pasar a su vida el sentido de lo que oyen, contemplan y realizan en la celebración. Por eso los sacramentos de Israel y los sacramentos de caritatis dice, es necesario para la vida del espiritual de los fieles que tomen más clara conciencia de la riqueza de la anáfora. Anáfora es la plegaria eucarística. Último, la coinonía. Miren ustedes, lo resumo, no miran los esquemas que lo voy a resumir todo. La Eucaristía tiene, resumiendo, tres efectos. La concorporación, la incorporación y el ius ad gloria. Ahora sí, la final. La concorporación con Cristo. La comunión con Cristo. La unión con Cristo. Recibiendo la Eucaristía y la comunión da como fruto espiritual la íntima unión con Cristo. Nos lo dio el Señor. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. La vida en Cristo encuentra su fundamento en el banquete eucarístico. Lo mismo que me ha enviado el Padre que vive y yo vivo por el Padre, el que me coma vivirá por mí. Volvemos a lo de lo que se come de Cristo. Pues comemos el cuerpo de Cristo, nos unimos íntimamente a Cristo. No hay unión mayor posible. Ni el beso entre esposos, ni el beso de una madre y un padre al hijo que te quiero tanto que te comería, ni la unión sexual entre un varón y una mujer, producen la unión que se produce en la Eucaristía. Porque
ni te comes a tu marido, ni a tu mujer, ni a tu hijo al final, y a Cristo sí. Y se hace con corpóreo y con sanguíneo, tu cuerpo con su cuerpo, tu sangre con su sangre, tu alma con su alma, tu humanidad con su divinidad. No hay unión posible más perfecta que esta. San Cirilo de Jerusalén en la catequesis mistagógica sexta. Con plena seguridad participamos del cuerpo y sangre de Cristo, porque en figura de pan se te da el cuerpo y en figura de vino se te da la sangre, para que habiendo participado del cuerpo y la sangre de Cristo, seas hecho con corpóreo y con sanguíneo suyo. Y porque así somos hechos cristóforos. Oye, yo me he unido con Cristo de esta manera, en la comunión radical, yo salgo por ahí siendo una custodia. ¿Sí? Eso de Cristóforo es portador de Cristo. Somos como la Biblia, que siempre tiene al niño delante, enseñándolo. Yo, como cristiano, igual. Hay más profunda dimensión misionera que yo salgo de la misa siendo portador de Cristo. Los que sois ministros extraordinarios de la comunión, o acólitos, que ayudáis a dar la comunión a los enfermos, lleváis el portaviático, lleváis la hostia para los enfermos metida en una cajita muy bonita. Bueno, pues cada uno de nosotros, tras comulgar, somos esos portaviáticos, somos esas custodias andantes. Somos cristóforos, que decía San Cirilo de Jerusalén en la catequesis mistagógica cuarta. Somos la, esto era la concorporación con Cristo, segundo efecto, la incorporación. No, la incorporación era lo otro, la concorporación lo voy a explicar. Claro, tú te unes con Cristo, tú te unes con Cristo, yo me uno con Cristo, él se une con Cristo, ella se une con Cristo, ella se une de esa manera que estamos hablando. Pues estamos todos unidos en Cristo. Se produce que somos un solo cuerpo. ¿Sí? Es la comunión inmediata con los demás. Además, esto es inmediato. Comulgo con Cristo, comulgo con el resto de la iglesia. Y si no puedo comulgar con el resto de la iglesia, porque soy un hereje, estoy separado, no puedo comulgar con Cristo. Y si no puedo comulgar con el resto de la iglesia, porque no vea la patada en la espinilla que le he dado a mi hermano, no puedo comulgar con Cristo. Y del revés, si comulgo con Cristo, no le puedo dar una patada a la espinilla a mi hermano. Porque es mi hermano. Porque soy yo. Es como darme algo tan un dedo. Pero también la comunión conlleva un importante aspecto moral. Es el compromiso en favor de los miembros del cuerpo de Cristo más débiles. Y voy a terminar con esto, que es de San Juan Crisóstomo. Tú, que honras el altar sobre el que se posa el cuerpo de Cristo, ultrajas y desprecias después en su indigencia al que es el mismo cuerpo de Cristo. Dice San Juan, dice, de la piedra hasta a la piedra y ahora al que es de verdad el cuerpo de Cristo, que es el hermano más necesitado, que está en la indigencia, lo ultraja y desprecia. Este altar, el de la indigencia, lo puedes encontrar por todas partes, en todas las calles, en todas las plazas, y puedes en todo momento ofrecer en el mismo un verdadero sacrificio. Lo mismo que el sacerdote en pie sobre el altar invoca al Espíritu Santo, así hazlo tú también, inclinado ante el altar del pobre, no con palabras, sino con hechos, porque no hay nada que atraiga y alimente el fuego del Espíritu Santo como la abundante efusión de la plegaria de la caridad, que es la verdadera
invocación al Espíritu Santo. Y aquí lo dejo. Una iglesia auténticamente eucarística es una iglesia verdaderamente misionera, porque es portadora siempre de Cristo, que es el misterio que contiene la Eucaristía. Vamos a descansar un momentito, son las 19:19. Si os parece, a las 19:30 nos volvemos a ver para la segunda ronda. Perdonad que me haya alargado un poco.